Mire, casi no tenemos tiempo, pero creo que es importante que señalemos varios puntos antes de que vayamos a la siguiente edición de Sin Censura. Me llama mucho la atención algo que el presidente plantea hoy en su conferencia de prensa mañanera. Antes de dar, de permitir las preguntas, de comenzar con las preguntas de los reporteros, de los corresponsales de La Fuente, el presidente López Obrador exhibió una mentira de la reportera Bianca Aguirre de La Octava sobre Conacyt. Ayer a mí me llamó mucho la atención precisamente los cuestionamientos que hace Bianca Aguirre en la conferencia de prensa mañanera. Bianca Aguirre le asegura a López Obrador, o lo pone así en la mañanera, que hay una reducción del presupuesto de Conacyt, ¿no? Imagínese usted, así lo plantea. De hecho, hace 10 horas, así lo tuiteaba, así se lo está poniendo don David en pantalla, el puro tuit de Bianca Aguirre, don David. El presidente López Obrador me contestó esta mañana que la reducción del presupuesto en Conacyt no va a afectar, que no se ha dejado de apoyar a los investigadores, han incrementado las becas, no se ha despedido a nadie, ya no hay derroche y la corrupción que existía, ¿no? Así lo ella misma aceptaba que le planteaba al presidente López Obrador una disminución en el presupuesto de Conacyt. Bueno, el presidente dice hoy, oiga, yo desde ayer se lo dije, eso no es cierto, no disminuyó el presupuesto de Conacyt, ya no, de hecho yo ayer, dice el presidente, comenté que ya no se roban el dinero y que hay una diferencia sustancial. Muy seriamente, el presidente López Obrador comenta que todo lo que tienen que aclarar, todo esto se tiene que aclarar, porque la manipulación mayor se lleva a cabo de la repetición de mentiras y que hay sectores de la población que se tragan todo y si dan por hecho cualquier tipo de noticia falsa como la que plantea Bianca Aguirre de La Octava, por lo que ellos tienen la obligación de aclarar. A continuación, el presidente López Obrador comenta que de inmediato ocurre este incidente ayer en la mañanera, la Secretaría de Hacienda reporta que Aguirre miente. Pues en todo caso incrementó considerablemente el presupuesto para Conacyt y con un documento oficial se demuestra que para el 2022 se fortalecerá el sector de ciencia e innovación, que se destinarán más de 29.500 millones de pesos al Conacyt y esto se traduce en un incremento de más del 11%. A mí, le digo, me llamó mucho la atención y tan me llamó la atención que le tuve que responder a Bianca Aguirre de La Octava. Esto fue lo que yo le respondí ahí en redes sociales, pero no me ha dado respuesta ella a mí, ¿no? No ha dado nada de respuesta. Dice, le pongo yo a Bianca Aguirre, le pongo, hola Bianca Aguirre, oiga, acaba de decir el presidente López Obrador que usted mintió sobre una disminución en el presupuesto de Conacyt. Con documentos oficiales demostró que de hecho para 2022 tendrá un incremento de más de 11%, algo que comentar La Octava Digital, y no he obtenido respuesta. Nadie me ha dado respuesta, desafortunadamente, ni Bianca Aguirre, ni La Octava Digital. Mi pregunta es ¿por qué plantear mentiras en las preguntas de la mañanera? No estoy defendiendo a López Obrador, ¿eh? Yo estoy convencido en que debemos cuestionar al presidente y a todas las autoridades con mucha fuerza y con toda la fuerza periodística, pero también con ética, con profesionalismo, ¿no? Eso es algo que es muy importante. Por eso que le pregunto a Bianca Aguirre, pues, algo que comentar ante esto, ante la exhibidota que enfrenta ahora en la conferencia de prensa mañanera. Y graben.